Muy buenos días con todos y bienvenidos al webinar Una ruta para la transformación digital en las cooperativas financieras de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Gabriela Mera, oficial de inversiones de la División de Intermediarios Financieros de Bidinvest. Quiero darles algunos anuncios antes de empezar. Tenemos aproximadamente 120 participantes en nuestro evento. Gracias a todos por su participación. Todos los micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante la sesión. Tenemos traducción al inglés disponible al hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla. Hemos reservado algo de tiempo al final para nuestra audiencia para que pueda hacer preguntas. Así que, por favor, les pedimos que envíen sus preguntas utilizando la opción del chat y especificar a quién dirigen dicha pregunta. Esta sesión está siendo grabada. Quiero invitarlos también a descargar la publicación de capacidad digital en las cooperativas financieras de América Latina y el Caribe. En el chat pueden encontrar el enlace de dicha descarga. Ahora, quiero darle la bienvenida a Marisela Alvarenga, jefa de la División de Intermediarios Financieros de Bidinvest, quien nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, Marisela. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos. En nombre de Bidinvest, quiero agradecer a todos los que se han conectado desde distintos lugares de América Latina y el Caribe. Como muchos de ustedes saben, Bidinvest es el brazo del Grupo BID que sirve y atiende y se enfoca en el sector privado. Nuestra misión es la de apoyar el crecimiento de nuestros aliados a través de proyectos que tengan un impacto significativo y que contribuyan al desarrollo sostenible de la región. Tenemos un reto importante por delante: lograr reconstruir nuestras economías y sociedades mejor, más sostenibles y más inclusivas. A todos nos tomó la pandemia por sorpresa, nadie lo podrá negar. De acuerdo con la CEPAL, el impacto social a causa de la pandemia está siendo particularmente difícil para el 40% de los trabajadores que no tienen acceso a ninguna forma de ayuda ni mecanismo de protección social. De igual forma, para las micro y pequeñas empresas está siendo muy duro y podrían cerrar hasta 2.7 millones de empresas en la región, en su mayoría microempresas, lo que supondría una pérdida de puestos de trabajo de 8.5 millones. Es aquí donde la transformación digital ha cobrado una importancia sin precedentes. La transformación digital está estimulando la innovación empresarial, los nuevos métodos de consumo, transformando los sistemas de producción y las cadenas de valor, reorganizando así los sectores económicos e introduciendo nuevas condiciones de competitividad. Si bien hay diferencias en el sistema financiero, tanto para bancos comerciales como para cooperativas, la transformación digital, orientada a clientes y a procesos, ha sido reconocida como uno de los pilares fundamentales para asegurar la relevancia en los mercados financieros. A pesar de ello, existe todavía una brecha creciente entre ambas entidades financieras, la cual puede generar amenazas, pero sobre todo puede generar oportunidades que debemos aprovechar. Desde Bidinvest continuaremos trabajando para que los intermediarios financieros de la región se centren en prestar servicios financieros a aquellas poblaciones que sean subfinanciadas o que estén excluidas, incluyendo poblaciones urbanas de bajos ingresos, comunidades rurales, mujeres, poblaciones indígenas y MIPYMES. Quiero extender un agradecimiento especial a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y las lecciones aprendidas en el contexto del proceso de transformación digital que han tenido sus cooperativas. Muchísimas gracias a ustedes, Jardín Azuayo, Comultrasan, FHC. Gracias también al equipo de inclusión financiera y de asesoría de Bidinvest. Con la colaboración de Sparkassen Stiftung, Alemania, Latinoamérica y Caribe, hemos compilado estas experiencias en la publicación Capacidad Digital en las Cooperativas Financieras de América Latina y el Caribe. Les invitamos a descargar la publicación. Les pondremos ahí en el chat el link para que sea de facilidad. De nuevo, me quedo aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que este panel sea de gran aprendizaje para todas las personas conectadas y que juntos sigamos invirtiendo para el desarrollo económico sostenible e inclusivo de Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Ahora le quiero pasar la palabra a Roberto Salas,
consultor senior de Sparkassen Finance Group, el grupo financiero de bancos de ahorro de Alemania, quien nos hablará de los hallazgos y lecciones aprendidas de las cooperativas financieras en su transformación digital. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí y sin más, para no quitar tiempo a los brillantes panelistas que tenemos, comenzaré con la presentación. Les quiero dar un panorama general de este ejercicio. Nos enfocamos en 10 países y 10 cooperativas: Guatemala, México, Jamaica, República Dominicana, Brasil, Barbados, Chile, Honduras, Ecuador y Colombia. Primero les hicimos entrevistas a sus líderes y les aplicamos un cuestionario y evaluamos el avance de su digitalización y los retos que enfrentaban. Y posteriormente se seleccionaron a 3 instituciones y con ellas se hizo un estudio de caso y una entrevista mucho más cercana y un análisis mucho más profundo para valorar cómo era su experiencia, cuáles habían sido los factores que las habían impulsado en su digitalización y cuáles eran los obstáculos que enfrentaba. Entonces, en esta presentación les voy a comentar de 3 cuestiones. Una son consideraciones generales, elementos que conviene tener en mente cuando hablamos de estos temas. En un segundo lugar, les voy a hablar de manera breve de los desafíos que se identificaron como los más comunes entre estas instituciones. Y después, también brevemente, les voy a comentar acerca de las condiciones que han favorecido el avance digital en las instituciones. Así que comenzaremos entonces con las consideraciones. Por el lado de la oferta, conviene tomar en cuenta que estas instituciones tienen un enfoque principalmente humano y sí son muy relevantes para la inclusión y el desarrollo. Realmente falta mucho entenderlas, comprenderlas a cabalidad y además diseñar políticas públicas que verdaderamente brinden soporte a sus esfuerzos. También el perfil demográfico y socioeconómico de sus usuarios es otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de su digitalización, porque es un factor de peso. Hasta cierto nivel van a poder llegar en sus ofertas digitales, dependiendo siempre, por supuesto, de qué tanto las utilizan sus usuarios. Por supuesto, los dilemas y los retos de infraestructura en la región también es una cuestión que hay que tomar en cuenta, porque muchas de estas instituciones atienden a población semi-rural y rural. Por el lado de la demanda, pues siguen habiendo cuellos de botella en los mercados que representan costos de acceso para los usuarios. También hay necesidades, capacidades y habilidades que no están del todo desarrolladas por el lado de la demanda, y eso también inhibe la posibilidad de las personas para aprovechar cabalmente la oferta de servicios financieros de carácter digital. Y en última instancia, por supuesto, muy importante, no hay del todo suficientes oportunidades para que las personas se beneficien de la digitalización. Y sin que exista suficiente fuerza en las economías locales, esto también es un factor que puede inhibir el desarrollo de la oferta digital de estas instituciones. Ahora, cuando hablamos de los desafíos, es decir, continuando con la exposición, uno de los principales aspectos que se identificaron con las entrevistas y los cuestionarios es lo relativo al capital humano, en cuanto a que sí es difícil encontrar profesionales con las capacidades que se requieren para la digitalización. Y también algunas instituciones siguen encontrando complicado el cooperar y el abrirse para aprender más de cómo son los procesos de digitalización en el sector a través del intercambio, no solo a través del intercambio con cooperativas, sino incluso con otro tipo de instituciones financieras. Y también se identifica que existe un dilema que es complicado de resolver entre la vocación social que tienen estas instituciones y la necesidad que tienen de competir en un entorno que es sumamente dinámico y cambiante y retador para estas organizaciones. En última instancia, cuando hablamos de estos equilibrios, es difícil entonces casar la racionalidad con enfoque muy humano que tienen la mayoría de ellas
con la falta de los incentivos adecuados en sus sectores para poderse desarrollar digitalmente y atender mejor a su población. Y en ese sentido, también el dilema se identifica en cuanto a cómo brindar el servicio que quieren brindar y cómo lograr optimizar sus finanzas. Esto sigue siendo un reto para muchas instituciones. Ahora, lo siguiente es, ¿cuáles han sido las condiciones favorecedoras en el caso de las cooperativas financieras que han avanzado en la digitalización? Y encontramos principalmente factores externos, factores que tienen que ver con la manera en la que estas organizaciones han decidido cuestiones de estrategia y de táctica, y los aspectos que se relacionan con sus valores y la congruencia con que viven esos valores, estas organizaciones. Esto me parece fundamental. Con respecto a los factores externos, pues bueno, los mercados y sus características. Sin lugar a dudas, esto es un factor que puede ayudar mucho, evidentemente, al desarrollo digital o puede contribuir a inhibirlo. La regulación, esto es gigantesco, no puedo enfatizar lo suficiente. Y en este sentido me parece primordial señalar que sí hay un gran camino por recorrer para generar un diálogo constructivo y de mutuo beneficio entre estas organizaciones y los entes reguladores. Falta entender mejor a estas instituciones en cuanto a su alcance en lo relativo al desarrollo y crecimiento económico. Estas organizaciones pueden ser un aliado estratégico para estos temas, pero si no se ve la manera de apoyarlas con un enfoque interinstitucional, intersectorial, y transversal, va a ser muy difícil en realidad ayudar y aprovechar el alcance que pueden tener estas organizaciones. Entonces, por eso consideramos que es muy importante este diálogo constructivo a la luz de una visión de largo plazo en favor del crecimiento y el desarrollo. También muchas instituciones que han avanzado lo han hecho porque han tenido la visión, han planeado lo suficientemente bien, han tenido la capacidad de aprender, de abrirse, de un poquito de exponerse a su entorno con la intención de desarrollar sus propias capacidades al interior de la organización, ¿no? Y esto es muy, muy importante señalar. La apertura es verdaderamente crucial en las instituciones que han avanzado mucho. Por supuesto, también la organización eficaz hacia adentro y hacia afuera. Y esto tiene mucho que ver con estrategias de comunicación que permitan alinear a la organización en la dirección de la digitalización. Y como ya mencionaba, el enfoque muy técnico, muy puntual en su propio desarrollo, incorporando la digitalización como un medio para atender mejor a su población objetivo. También eso es crucial. Y entonces, un poquito ya para ir cerrando, sí me parece fundamental también señalar que estas instituciones, por lo menos estas tres que están aquí, son instituciones que se caracterizan por su enfoque social, por el desarrollo humano, que lo tienen muy claro en su misión y visión, pero lo más importante me parece, por la congruencia de vivir hacia adentro y hacia afuera, esto a lo que me refiero de su enfoque social y de su desarrollo humano. Y para concluir, me parece que es muy importante escuchar lo que estos líderes nos van a decir, porque creo que en estos momentos en los que América Latina está enfrentando desafíos mayúsculos en materia particularmente de populismo, es fundamental reconocer que sí, la agenda social requiere atención prioritaria, pero hay que atenderla bien, de manera seria, con elementos técnicos, con responsabilidad, con visión y sabiendo lo que se está haciendo. Y estas instituciones tienen mucho que enseñarnos al respecto. Así que sin más, les agradezco el tiempo y la atención y me despido. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos a nuestro siguiente panel, donde conoceremos de primera mano la experiencia de tres cooperativas financieras de la región, en Colombia, Ecuador y Jamaica. Este panel será moderado por Terence Gallagher, jefe de inclusión financiera de Bidinvest. Adelante, Terence. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos nuestros panelistas.
que hoy nos compartirán la experiencia de la transformación digital en sus organizaciones, al igual los obstáculos que se han enfrentado. En sociedades donde reducir la desigualdad y avanzar en el desarrollo económico son necesidades apremiantes, las cooperativas financieras pueden ser aliados para la inclusión y el crecimiento económico. Quiero darles las bienvenidas. First, from Jamaica, we have Roxanne Linton, the Executive Director of First Heritage Cooperative Credit Union. In Colombia, a Jorge Enrique Carvajal, Vicepresidente de Tecnología y Operaciones de Financiera como Ultrasan. Y en Ecuador, Juan Carlos Urguiles, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. Ladies first, good morning, Roxanne. The first question is for you. I understand that First Heritage is going through right now a change of your core banking system. Could you tell us how that is helping or making life difficult for you and the cooperative in your digitalization journey? So, hello, everyone. I'm sending you warm greetings from Jamaica, and I'm delighted and grateful to be a part of this webinar. Terence, just briefly before I specifically answer the question, let me just briefly share with the audience about FHC. FHC is the third largest credit union by asset size in Jamaica of 25 credit unions. We have an open bond of association with the members being primarily government workers, professionals, and self-employed persons. We have over 200,000 members and serve them through 11 branch locations. So yes, Terence, you're right. We are in the process of upgrading our core banking system. And this change for us is definitely seen as an enabler and a key pillar of our digitalization journey, as it will enhance our member services strategy by taking advantage of the innovative digital capabilities of this platform. While this change is essential because of the age of the legacy system, we were very deliberate in our due diligence to ensure that this new system would be able to support our digital ambitions. Our mission has always been to offer superior value to our members by providing innovative products and services. And this new core banking system will be instrumental in realizing this goal. This will not only enhance our service delivery strategy, but it also meets our vision, which is to be a world-class financial institution focused on enhancing the welfare of members, employees, and communities in which we operate. Our decisions are always supported by our member at the center mantra. We also see this platform enhancing the team member experience and providing our team with new motivation as work processes are streamlined and innovation potential increases with digital capabilities. The necessary digital skills gap analysis is underway as we prepare to implement this new core banking system. With the new system being one of the primary repositories of data containing our member interactions in the branches and other remote locations, this new tool offers modern options for interconnectivity with other specialty systems designed to enhance our member experience and other areas of the business. Another significant benefit from this investment is that significant change in the system used across the organization encourages serious considerations for business process redevelopment to bring forth efficiencies, given that the technology can now support it. So Terence, this core banking system upgrade is critical to our digitalization journey, and we anticipate the rich functionality, the scalable architecture and flexibility to keep up with the new and emerging technologies as we ready ourselves to meet the evolving challenges, to embrace the future and to serve our members well. So thank you for that question, Terence. Great, thank you very much, Roxanne. La próxima pregunta para Jorge. Jorge, como Ultrasan dio su giro de transformación en el 2009,
¿Qué papel juega o jugó la cultura organizacional durante ese proceso para que tuviera éxito? Por favor. Terence, muchas gracias por la pregunta. Un saludo muy especial para todas las personas que están participando en este foro y un agradecimiento al BIT Invest y a la Fundación Alemana por hacer a nuestra cooperativa parte de este gran evento. Financiera Comultrasan es una cooperativa de ahorro y crédito que está principalmente ubicada en el nororiente colombiano y al día de hoy tenemos aproximadamente 436 mil asociados. Estamos a puertas de contar una experiencia de 60 años y hace 21 años se inició un proceso de especialización de servicios financieros acompañado de una nueva presidencia que de alguna manera podríamos describir como una nueva ruta, un nuevo viaje que emprendió la cooperativa. En ese nuevo viaje inició con una visión muy ambiciosa que expresamos que queremos ser la cooperativa modelo del país. Esta expresión de ser cooperativa modelo del país se convirtió en una impronta mental que logramos descender a todos los funcionarios de la cooperativa y nos acompaña en todas las reuniones, en todos los eventos, en todos los propósitos. Queremos ser la cooperativa modelo, vamos a ser la cooperativa modelo, debemos ser la cooperativa modelo en Colombia. Y esto estuvo acompañado de una filosofía que al interior denominamos mejores prácticas. Las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia están vigiladas por un supervisor que se llama la Superintendencia de Economía Solidaria. Nosotros cumplimos a cabalidad las exigencias que ellos nos hacen. Adicionalmente, como en el concepto de mejor práctica, también estamos en forma permanente revisando al supervisor de la banca tradicional, los bancos comerciales, y nosotros tratamos de adaptar algunas de las políticas con el objetivo de que Comultrasan tenga más fortaleza y un mejor desarrollo técnico. Adicionalmente, en esta nueva ruta, en este nuevo viaje, nosotros compartimos la filosofía y la creencia de algunos expertos que dicen que de alguna manera es un riesgo para una institución cuando invierte en la educación de su gente, pero porque ellos pueden irse, pueden abandonar la entidad, pero el riesgo es superior si la cooperativa no invierte en esta educación y las personas se quedan. Entonces, en ese sentido, desde hace muchos años, yo diría que 21 años, se empezó un proceso fuerte de incentivar, apoyar financieramente el estudio, la preparación, la educación de todos los funcionarios de la entidad y a hoy más del 90% de toda la estructura de los 1.055 empleados tienen como mínimo una carrera técnica, el 60% tiene una carrera profesional y gran parte de este 60% también son especialistas o maestros, tienen másteres en diferentes áreas, en diferentes campos. Dentro de la institución existe un concepto que nosotros denominamos aquí en Colombia como un crecimiento profesional, una carrera profesional, una ruta. Y hay diferentes evidencias, demasiado notorias, demasiado visibles, que desde la presidencia, vicepresidentes, gerentes, gerentes de oficina, directores, coordinadores, los coordinadores de hoy tenían cargos y responsabilidades inferiores distintas hace algunos años, lo cual significa que dentro de Financiera Comultrasan todos tenemos la oportunidad de crecer, todos tenemos la oportunidad de avanzar. Somos también del principio de que las decisiones se toman de manera concertada con grupos interdisciplinarios heterogéneos. Entonces, el hecho de tener una visión que nos invita a ser la cooperativa modelo, adoptar la filosofía de buenas prácticas, tener un personal debidamente calificado, considerar que las personas pueden encontrar dentro de Financiera Comultrasan una ruta de avance, de progreso y de vida profesional, pues son el ambiente propicio para generar al interior de la empresa una sana emulación de competencia. Y en esa sana emulación de competencia nosotros nos lo podemos medir a grandes retos, no solamente los de transformación digital, a diferentes tipos de proyectos.
En ese sentido, pues Financiera como Ultrasan se siente con la suficiente fortaleza, con el suficiente coraje para presentarse de manera permanente ante la comunidad como una entidad que está con el propósito de desarrollarse técnicamente, de avanzar en los campos digitales, de avanzar en el perfeccionamiento de su técnica, de su tecnología, de su desarrollo. Y el éxito que ha tenido Financiera como Ultrasan dentro del sector a nivel nacional y regional creo que es bastante visible y es producto de lo que tú estás diciendo, Terry, que me parece muy importante, que es esa cultura que se ha logrado de una manera natural instalar y digamos convertirla como propia al interior de la cooperativa. Muchísimas gracias, Jorge. A la próxima pregunta para Juan Carlos. ¿Cuáles han sido los mayores hitos de Jardín Azuayo en su ruta para la transformación digital, por favor? Gracias, un gusto poder estar aquí de parte de Jardín Azuayo. Tal vez la dificultad más importante es cómo vencer esa resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio se logra a través de la confianza, con la construcción de confianza entre las personas. Y entre esos, uno de los principales hitos ha sido ese relacionamiento directo con tanto los directivos de la organización, los funcionarios y los socios de nuestra organización. Son algo más de 500,000. Pero si queremos marcarle como hitos, el primer hito fue el desarrollar conectividad. La conectividad que permita hacer fluir sobre ella, sobre esa carretera, todos los servicios financieros que podrían desarrollarse. El segundo es el fortalecimiento del core, del sistema informático que permita agilitar y soportar la transaccionalidad por estos medios. Y por último, el desarrollo de la capilaridad. Creo que entonces el primer hito es la conectividad, el segundo hito es el fortalecimiento del core y el tercero es el desarrollo de la capilaridad a través de la multicanalidad web, corresponsales, no financieros y por último el desarrollo de sistemas billetera móvil, botón de pagos. Pero todo esto abarcado en el desarrollo de confianza. La confianza como un mecanismo detonante que vence la resistencia al cambio e impulsa como un motor interno todos estos servicios. Eso en corto, Hotel. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Solamente para aclarar para la audiencia, voy a hacer más dos rondas de preguntas para los panelistas y después voy a abrir el panel para preguntas de la audiencia. Pero el chat ya está funcionando, entonces si pueden enviar sus preguntas, vamos a estar organizándolo para pasar por los panelistas. Roxanne, we're back to you. For the second question, what are the biggest challenges that First Heritage has or had to face as it's gone through its digital journey? Okay, thanks for that question, Terence. I'll just share with you a few of the bigger challenges that we have faced or are facing now. The first one I would say relates to the fierce competitive pressure with a number of banks undertaking their digital transformation journey, and a few of them are fairly advanced along their pathway. And they're now directly competing with credit unions, and credit unions are now under a similar regulatory regime as banks as it pertains to know your customer requirements, the AML CFT requirements. In addition, the introduction of simplified due diligence protocols which support financial inclusion pursuits is also resulting in increased direct competition from the banks. And the regulatory regime applied to credit unions is also becoming a bigger burden as regulators are required to demonstrate the effectiveness of their oversight. Other urgent priorities relating to regulatory-driven change, like data protection readiness, command a significant and continuous resource requirement on the organization. In addition, there's a limit to the internal expertise and the number of issues management can focus on at any given time.
And in many cases, the regulatory issues take priority and the business change initiatives become backlogged. Another issue we see is where our younger customers, and these are the ones we want to attract and retain, they're becoming less loyal to the movement and are also more desirous of digital offerings. You know, so we have to be accelerating our pursuits in this regard to remain attractive and to become even more attractive to this demographic. Another challenge around the digital transformation that we have been facing relates to just the significance of the financial investment. The digital transformation is very costly, and there is the conflict of meeting short-term business targets with organizational needs for the longer-term transformation. Therefore, we have to be working through the appropriate frameworks to incentivize the right behaviors necessary for transformation. In addition, digital transformation in itself will create increased risks, for example, just cybersecurity, which requires investment to ensure adequate IT infrastructure. But notwithstanding the pandemic, the need for digital transformation is an urgent one. We also have challenges as it relates to skills in the marketplace and the new skills needed for this journey. We realize that at this point, there is some shortage in our marketplace. And so that in itself creates a challenge. So while there are these challenges, Terence, with digital transformation, both from an external and an internal perspective, what is clear to us here at FHC is that a digital transformation is no longer a nice to have, but is a critical enabler of our financial institution, our credit union's strategy. And as such, all efforts will have to be taken to ensure that the appropriate strategy is in place. Thanks, Terence. Thanks a lot, Rosanne. Jorge, ¿qué rol tiene las alianzas y cooperación con terceros para el proceso de transformación y que deberían tener las cooperativas financieras en cuenta al momento de estas relaciones? Gracias, Terence. Bueno, yo interpreto el tema de alianzas y cooperación de diferentes maneras. Yo creo que hay distintos tipos de alianzas y distintos tipos de cooperación. La primera, alianza o cooperación, para mí tiene que ver con las con consultores o con universidades que pueden ayudar a las cooperativas a realmente comprender el concepto de transformación digital. Y les pueden ayudar, nos pueden ayudar a construir un derrotero, una ruta digital, un roadmap, para que las cooperativas y también las cooperativas entender cuál es su verdadero estado de madurez digital sin adornos. Dentro de un escenario de neutralidad, de imparcialidad real. Porque yo considero que a veces algunas entidades, al tener algunos productos tecnológicos, tienen la concepción de que han avanzado significativamente en lo que hoy el mundo denomina transformación digital, y seguramente los terceros, universidades o consultores, nos pueden hacer ver que esos términos que nosotros hemos utilizado por décadas tal vez no son los que aplican en la actualidad. Entonces, ese estilo de búsqueda, esta búsqueda con estas alianzas, para mí son imprescindibles para que nos pongan sobre una plataforma de la realidad en que se encuentra cada cooperativa. La segunda alianza, para mí, tiene que ver con los proveedores de software, proveedores de servicios, fintechs, proveedores de redes, que al final son aquellos que nos ayudan a construir, a crear, y a materializar el derrotero, la ruta, el roadmap que cada entidad ha hecho. Yo considero que la monogamia tecnológica no aplica. En este caso, estos matrimonios únicos que las entidades cooperativas a veces tienen con una empresa en particular, lo que conlleva es que esta empresa es la que al final se convierte en la dueña del destino tecnológico de la cooperativa, y en mi criterio personal, eso no debe ser.
y no puede ser. Entonces, las cooperativas tienen que aplicar, en este caso, la poligamia, es decir, casarse con muchas entidades que le puedan prestar servicios, porque la estampida de requerimientos y exigencias dentro de las plataformas digitales, dentro de las tecnologías disruptivas, dentro de lo que el mundo está esperando, dentro de lo que la gente quiere de nosotros, es muy agresiva y es muy amplia, y no es posible que una sola entidad nos pueda, digamos, satisfacer al 100% la necesidad de una institución. Entonces, por eso es importante recurrir a diferentes entidades, diferentes proveedores de software, diferentes fintechs. Cada uno nos puede colaborar de una manera distinta, tomar como esos riesgos y esos retos. Y por último, las alianzas también tienen que ver con nuestros partners. Las otras entidades, las otras cooperativas que hacen lo mismo que nosotros. Es muy importante para mí que se logren establecer esos puntos de encuentro de tal manera que las cooperativas se presenten de una manera más unificada como una gran red que pueda prestar simultáneamente servicios para que tengamos una mayor visibilidad física y digital. Una cooperativa muy desarrollada, muy avanzada digitalmente, pero sola, siempre será una isla. Y a mí me parece que nosotros debemos consolidar no una isla, un archipiélago digital del sector cooperativo, la unión de diferentes islas. Entonces, esos son los tres frentes que a mí me parece que las cooperativas deben en forma permanente avanzar, y considero que esas alianzas son imprescindibles, son necesarias, si realmente nosotros queremos tener una participación, una visibilidad en lo que se llama el mundo digital. Gracias, Terence. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, nada a favor de fidelidad al matrimonio único. La ruta es poligamia. Súper interesante. Juan Carlos, ¿qué tú piensas? ¿Qué fue clave para Jardín Azuayo en tomar control de su proceso de producción de tecnología en vez de delegarlo a terceros? Bueno, felicito al BitInvest porque plantea alternativas. Y yo creo que son tres, y voy a tomar también lo de la cooperativa colombiana. La primera es que existen altos costos y tomar otra opción era casi imposible. Tomar una opción más cercana era imposible porque los costos son altos. Pero la presencia de instituciones educativas superiores en nuestro contexto y la formación en las universidades de técnicos y de talento humano local en manejo de tecnologías ayuda mucho, porque o compras tecnología o la desarrollas con la propia, los propios jóvenes que están preparándose en las universidades cercanas. El link con el tanque de pensamiento de las universidades cercanas fue clave. El tercero es la cercanía con la innovación, pero yo le plantearía con, más que nada con la innovación social. El rato que tú tienes cercanía con la innovación social, te das cuenta que la tecnología que viene de afuera no necesariamente es la que se adapta o cuesta mucho adecuarla a la localidad. Ahora, hablando de matrimonios, entre la poligamia puede ser una alternativa, pero el gobierno de esa poligamia es muy complejo, es muy complicado. Creo que el que se ha metido en esos líos sabe de lo que habla. Y no estoy hablando de relaciones de pareja, estoy hablando de, si se entendió mal, estoy hablando de la poligamia tecnológica. Porque las empresas de tecnología compiten entre ellas y tienen mecanismos para cerrar el círculo de esa poligamia. Entonces, una de las alternativas es cómo yo gobierno TI, gobierno la tecnología, y en ese gobierno yo acepto a veces guiñar el ojo a otro, pero bajo mis reglas, bajo mis normas. Creo que he sido claro con esto de la poligamia y creo que queda clara cualquier posición moral. Gracias. Gracias, Juan Carlos. We're coming back to you, Roxanne. Don't worry. I'm not going to ask for your opinion on polygamy. could we talk a little bit about the last year? How has the pandemic affected the implementation of your digital journey? Where do you see yourselves going from here?
All right. Well, thanks, Terence, and I'm happy I am, being spared that opinion. But for us at FAHC, the pandemic has definitely accelerated the pace of digital implementation in some areas. It has forced us to look for digital solutions so that the organization could continue to function, serving and interacting with our members and enabling our team members to access remote work as necessary. The lack of ability to gather in groups required us to find new ways for team members to communicate and collaborate and complete work while not being physically in the same space. Currently, we have about 40% of our team member population engaging in some degree of remote work. At the same time, some members and prospective members expressed their interest in receiving services with little to no contact, calling for remote or at least contact limited operations. The experience of the pandemic has also shown us that the operations did not have to work perfectly before adopting digital technologies, and this significantly sped up the implementation of solutions to serve our members and enable our team members. So we have had to respond quickly with solutions to meet the new demands and at a pace that we have never contemplated before or prior to the pandemic. With the increased digital adoption, we had to also increase our budgetary allocations for infrastructure spend to bolster our information security, procure technology equipment, and train team members on cybersecurity risks. There's also the focus on quickly identifying any critical gaps in technology that has been exposed by the pandemic and for us to move towards planning to close these gaps. So while management has always been keen on enhancing our digital capabilities prior to the pandemic, what we have found is that this experience of the pandemic, which has really caused a proliferation of digital use and digital focus, it has catalyzed the alignment and the commitment from key stakeholders. I think the pandemic has stripped away many of the barriers innate to realizing digital ambition, some of those being just the risk aversion and just having the continued alignment with many groups. And as such, with the renewed alignment and leadership and organizational support for the need for digital transformation as a means to improve our member experience, our team member experience, and the operational resilience, we'll be spending more time refining our digital transformation strategy and roadmap. So Terence, there is no doubt that the COVID-19 outbreak has caused significant progress in our digital transformation agenda. However, I think there's much more work for us, much more work to be done, and we have to step back to see the full effects of the changes we have made and to ensure that there's alignment with strategy and that the necessary changes to behavior and mindsets are occurring to support a sustainable transformation. And there are several considerations to be contemplated beyond the immediate crisis response. And so we'll be working to ensure that our strategy is adequately aligned and that we're able to meet the objectives of this strategy and to ensure the appropriate ROI for the credit union. Thanks, Terence. Thanks a lot, Roxanne. Pasando para Jorge, mirando el futuro. ¿Qué debe tener en cuenta el mercado de cooperativas financieras en temas de digitalización? Gracias, Terence. Nosotros, en Colombia, en el año 2019, a través de FECOLFIN, que es la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Cooperativas Financieras, se desarrolló a través de un comité tecnológico una encuesta que abarcó a 59 de aquel entonces 63 cooperativas que pertenecían a esta federación y
Desde el punto de vista estadístico, querría decir que los resultados de esta encuesta tendrían un nivel de confiabilidad del 99%. Si eso lo, estas 59 encuestas que se hicieron, lo extrapolamos a nivel nacional con 189 entidades, de las cuales 181 son cooperativas de ahorro y crédito, 5 cooperativas financieras, 2 bancos cooperativos y una cooperativa y una entidad de comercialización financiera. Eso tendría un nivel de confianza del 95%. El objetivo de esta encuesta era poner como sobre la mesa el verdadero status quo de la situación tecnológica en que se encuentra todo el sector cooperativo colombiano. Lo primero, que es una encuesta muy bien amplia, que nos dejó muchísimas reflexiones, que sería un documento que podríamos estudiar una, otra y otra vez, y sería una fuente muy interesante de la información y de la realidad en la cual nos encontramos. El primer obstáculo que nosotros encontramos con esta encuesta fue precisamente responder la encuesta. Para nuestra sorpresa, para el Comité Tecnológico, nos dimos cuenta que algunas cooperativas nuestras aquí en el país no tenían al interior de su gente, de sus equipos, a quién recurrir para que tuvieran la capacidad de contestar esa encuesta. Eso nos pareció interesante porque nos dejaba ver la verdadera madurez en la tecnología en que estaba cada cooperativa. Y de ahí empezamos a ahondar en muchos aspectos. Allá abordamos en temas de liderazgo tecnológico, abordamos temas relacionados con su infraestructura, la parte de comunicaciones, cómo se encontraban en software, planes de continuidad, seguridad, plan estratégico de tecnología, posibles inversiones. A nivel global, entendemos que, digamos, la parte de infraestructura genérica de las cooperativas, en lo que tiene que ver con equipos, el software que utilizan, podemos decir que es razonablemente estable, o sea, es bien, es, digamos, de un nivel empresarial aceptable. Eso nos parece que está bastante bien. Pero empezamos a encontrar dificultades cuando nos adentramos en temas de seguridad, en temas de planeación estratégica, en temas relacionados con continuidad de negocio, porque nosotros, para estar en el sector de servicios financieros, tenemos que ser generadores de confianza, y generadores de confianza no solamente para nuestros asociados, sino también para los entes que nos regulan. Las cooperativas, hemos encontrado también que en algunos ejercicios de los sectores financieros, por lo menos en Colombia, se cree que una entidad que preste servicios financieros debe invertir entre el 5 y el 10% de sus ingresos, no de las utilidades, de sus ingresos anualmente, para más o menos lograr mantener un nivel tecnológico acorde a las expectativas del mercado. En esta encuesta encontramos que los niveles de inversión de las entidades es muchísimo más bajo de lo que aquí se me, de la expectativa que se tiene. Y creemos también que por las encuestas que tenemos, que hicimos, una excesiva confusión de términos, una excesiva confusión de lo que significa realmente la transformación digital, la tecnología, tener productos, no tenerlos. Entonces, en nuestra consideración, pues, la propuesta que se debería hacer es: busquemos ayuda, busquemos apoyo, no trabajemos solos, busquemos la universidad, busquemos asesores, busquemos consultores, busquemos federaciones, busquemos asociaciones que nos ayuden realmente a entender cuál es el camino que debemos tomar. Todas las cooperativas pueden tomar un camino. Todas las cooperativas son parte de un gran ecosistema y tienen una, digamos, una asistencia importante dentro de la red de un país, en el caso particular nuestro, pues, en la red colombiana. Debemos tener también claro que cuando se quiere trabajar agresivamente en el avance de un propósito y en lo relacionado hoy que estamos hablando de transformación digital, si pasa una semana al interior de la entidad y no sucedió nada con respecto al avance digital de la institución, llámese desarrollar un producto, construir una idea, proponer cosas,
creería yo que deberíamos encender una alarma. Invitar también a, digamos, a concientizar la necesidad de la inversión. Y un tema muy importante, es a través de estas federaciones y asociaciones buscar para que nuestros supervisores legislen alrededor del mundo digital, para que no exista una brecha demasiado marcada entre lo que puede hacer la banca tradicional y lo que puede hacer una cooperativa financiera o de ahorro y crédito. Esas serían las recomendaciones generales que yo podría hacer, Terence. Muchísimas gracias, Jorge. Juan Carlos, la última pregunta es para ti, antes de abrir para las preguntas de la audiencia. ¿Qué incentivos o procedimientos manejan sus miembros para mejorar la oferta de valor más allá del desarrollo digital? Dos grupos de incentivos, diría yo. El primero, ya lo mencionaron los compañeros, el sistema de educación. La tecnología y la evolución digital inicia con las personas y termina con las personas. Entonces, si no gestionamos desde los seres humanos, no vamos a avanzar mucho. La cooperativa trabaja con los socios, con los directivos y con los colaboradores y empleados, desarrollando sistemas educativos que permitan acercar la tecnología a las personas y desarrollar ese cambio, esa cercanía cognitiva, esa cercanía también de confianza que permita romper las barreras y transformar. Si quieres ingresar en el proceso de la transformación digital, tienes que empezar transformando a las personas, porque si no, no vas a poder avanzar. El otro es desarrollar una serie de estímulos sociales. Estímulos sociales que tenga que ver con el ejercicio centrado no en la institución, sino centrado en el usuario. El usuario debe tener los estímulos para lograr. Por ahí una de las preguntas planteaba es, bueno, ¿y han medido cuánto está ganando o perdiendo la institución? Yo le diría que si entra al ámbito digital, está ganando su futuro. Si se queda del ámbito digital, está siendo una especie en extinción. Calcular a esos niveles, el ratio de rentabilidad, es muy, muy temprano y muy, muy burdo, diría yo. Creo que lo más importante es trabajar en las personas para evolucionar hacia el futuro. Eso creo que tiene que ver también el diseño de productos y servicios enfocados a estas nuevas tecnologías. Gracias, Der. Gracias, Juan Carlos. Voy a abrir ahora para las preguntas de la audiencia. Voy a intentar agruparlos en temas importantes. Hay varios temas comunes como cultura, reglamentación, etc. Voy a pasar las preguntas para personas diferentes del panel. Pero quería también traer a Roberto de vuelta a la discusión y empezar con él. Roberto, cuando empezamos con este estudio, estamos un poco preocupados que las cooperativas financieras están un poco retrasadas en sus inversiones o en su camino digital. ¿Cómo tú ves el segmento ahora? ¿Tú ves resistencia? ¿Tú ves ganas para avanzar con estas inversiones? ¿Cuál es tu percepción? Gracias, Terence. Bueno, muchas gracias al BIDINVEST, muchas gracias en particular a Maricela Alvarenga y a ti, Terence, por supuesto, gracias a First Heritage Cooperative Credit Union, a Financiera como Ultrasan y a Jardín Azuayo. ¿Cómo lo veo? Sí, algunas están muy comprometidas y muy avanzadas. Aquí tenemos tres formidables ejemplos, pero también veo que algunas otras, muchas, de hecho, están inquietas, están preocupadas, pero lo que me llama más la atención es que además tienen miedo, además no tienen una visión clara y además no están dispuestas a asumir la responsabilidad de su transformación digital y lo que implica. Y esto sí es de llamar la atención, porque como bien señalaban, y quiero hacer eco aquí de dos mensajes muy importantes, es posible buscar ayuda y hay mucha ayuda, pero no se trata nada más de extender la mano y esperar recibir la ayuda, sino que hay que comprometerse con este proceso y desde una perspectiva humana. Y además, es importantísimo entender esto que señalaba Juan Carlos en cuanto a ganar el futuro.
Las que están renuentes, las que dicen yo lo he hecho por años así, no tengo por qué cambiar, mis usuarios realmente no utilizan la tecnología, todas estas que dicen pues que me ayuden y ya después veo si estoy al nivel del proceso o no, van a enfrentar una seria dificultad y veo que aún hay muchas que están en esta situación. Gracias. Gracias, Roberto. Yo iba a direccionar las preguntas para personas específicas, pero yo creo que para esta próxima pregunta es tan importante. Recibimos una dúzia de preguntas sobre esto. La cuestión es cultura. Yo vi una de las conclusiones súper interesantes del estudio de Roberto fue que los bancos ven la transformación digital como una oportunidad de mejorar la eficiencia y productividad. Mientras las cooperativas, donde el miembro es siempre en el centro de todo lo que lo hacen, la transformación digital es una oportunidad para servir mejor el miembro. ¿Cómo ustedes ven eso? Y escuchamos un poco de miedo, escuchamos un poco de resistencia. Recibimos una pregunta preguntando que la relación persona a persona es tan importante para las cooperativas. ¿Hay un riesgo de perder ese contacto cuando utilizamos los medios digitales? Si cada uno puede responder un poco sobre esta cuestión cultural y cómo ustedes están enfrentando esto. Vamos a seguir el orden anterior. Roxanne, can you go first a little bit? You talked about how important the member is, how it's essential to everything. Do you find resistance to the transformation? Or do you find ways to bring people on board? How has it been for you? Okay, well, thanks for that question, Terence. I think for us, there are multiple objectives with our digital transformation strategy and ambitions. And for us here at FHC and credit unions in Jamaica, we are on the cusp of being regulated by the Bank of Jamaica, which is the regulator that also regulates the commercial banks. And so we can't lose sight of just the financial prudence that we'll also have to ensure as we pursue this journey. But absolutely, there's no doubt that for us, we see the digital transformation journey as a means to really just improve the experience for our members. And so that will be one of our primary objectives as we pursue this journey. And there's the commitment to continue to be accessible to our members, to provide innovative products and services. We're also cognizant that there are going to be some member groups that either don't have the capacity or the appetite for digital offerings. And with the average age of members here, in our credit union movement being, closer to 50 years old, we can see why there's sometimes that hesitancy for digital adoption. And so as we, pursue our journey, we have to take this into consideration to see how we're going to deal with this group of members who are going to be likely slower to adapt to the changes. What we also realize is that in our island, our country here in Jamaica, the current infrastructure, the current, technological infrastructure has its own challenges. And we have seen just how disruptive it has been in different areas as we have had to deal with the pandemic. And so that will also have to be taken into consideration as we move along this journey for digital adoption. Great, thank you, Roxanne. How about you, Jorge? Retornando a español. ¿Cómo tú ves la cuestión de cultura? ¿Sus miembros están abrazando los cambios? ¿O hubo resistencia? ¿Tú estás preocupado sobre un impacto negativo en la cultura de la cooperativa? La palabra transformación, Terence, para mí significa un proceso. Significa, no debe ser de una manera excesivamente abrupta, porque en el caso nuestro son 60 años de historia y nosotros tenemos 60 puntos físicos y tenemos unos productos que fueron diseñados seguramente en algún momento de la cooperativa y que nos dio excelentes resultados.
no necesariamente bajo el concepto de transformación digital. No es posible para financiera como Ultrasan echar por la borda todo lo que se construyó y ahora bajo la filosofía de que debemos transformarnos digitalmente, todo lo demás ya no tiene ningún valor. Eso no podría ser. Y lo otro es que normalmente el concepto de transformación digital, que yo personalmente no comparto, lo relacionamos un poco más con la juventud, ¿no? Como la inclusión de la conquista a las nuevas generaciones. Pero cuando miramos al interior de las instituciones, realmente las personas, en el caso nuestro, que hacen las inversiones y hacen los créditos y tienen la filosofía del ahorro, tienen la cultura del ahorro, no necesariamente son parte de esas generaciones. Entonces, ¿qué hace una entidad cuando menciona que quiere, digamos, introducirse de una manera agresiva dentro de un proceso de transformación digital, seguramente de una forma subliminal diciendo que va a conquistar la juventud? ¿Dónde quedan las demás personas? ¿Dónde quedamos las personas que no tenemos 20 años, que nosotros tenemos 30 años? Nos estamos sintiendo como un poquito excluidos con ese concepto. Entonces, yo considero que las cooperativas deben ser muy cuidadosas y muy incluyentes para todo tipo de, digamos, de cliente, buscarle una salida. A mí me gusta lo que Juan Carlos dice del estímulo. A mí me parece que el éxito de cada institución es porque las cooperativas al final con esta, digamos, mezcla de servicios financieros en donde los bancos comerciales al final terminaron actuando sobre los mercados que antiguamente pertenecían a las cooperativas, terminamos nosotros como observando también qué hacen ellos. Y lo miramos también desde el punto de vista de sus prácticas tecnológicas. Nosotros no podemos negar que la capacidad de inversión de un banco, sin duda alguna, es muy superior. Y eso les da a ellos una ventaja muy grande. Pero el éxito nuestro es encontrar la transformación digital, no para imitar al banco, no para imitar el producto que el banco realiza. Seguramente habrán muchas similitudes, pero tenemos que encontrar nuestra propia ruta, nuestro propio camino, porque se llama transformación digital, ¿no? La transformación digital de lo nuestro, no la transformación digital del otro. Cuando las cooperativas logren transformarse digitalmente para preservando, digamos, haciendo un avance hacia el desarrollo y visibilidad digital, pero preservando su ADN, me parece que puede lograr un gran éxito y no considero que sea para nada un imposible. Muchísimas gracias, Jorge. Juan Carlos, me encantó tu comentario que la transformación es casi una cuestión existencial para Jardín Azuayo, ¿no? Es la que transforma o no puedes tener un futuro. Pero ¿cómo está la cultura? ¿Tienes miedo que va a tener un impacto negativo, que sus miembros no van a abrazar los cambios con tanta ganas? Mira, para responder, hay una película sobre una cooperativa en Brooklyn, en Nueva York. Y es una cooperativa de servicios es un comisariato. Y allí en la película la clave es, hay que mantener un vínculo. Si una cooperativa no logra mantener el vínculo con sus socios, se muere. Pero cuando logra encontrar ese vínculo y ese vínculo lo asienta sobre las nuevas tecnologías, podría ser la explosión o el detonante para una gran transformación. Ahora, ¿cómo montar sobre ese futuro? ¿Cómo subir ese vínculo en el futuro y conectarlo? La clave es el sistema de educación de las organizaciones. En Jardín Azuayo hemos impulsado en estos últimos año y medio, la creación de un instituto de educación superior de la economía social y solidaria que apunta directamente a la formación, no solamente de los jóvenes, sino también de las personas mayores en procesos de educación continua, que fortalezcan ese vínculo desde donde se generan los imaginarios de las personas y se construye la confianza. No es un asunto de marketing, como decía el compañero de Jorge. No es un asunto de vender el producto. Es un asunto de cambio en los imaginarios de las personas que se logra fundamentalmente a través
de procesos de comunicación y de procesos de formación y educación. Allí, por ejemplo, el trabajo que hemos tenido con Roberto o con la Sparkassen en sí, para gestionar la creación de esos imaginarios y acercarnos a poder montar esos vínculos de relaciones que antes eran solamente directas y personales, presenciales, sobre vínculos de afecto y de relaciones en una mezcla entre lo presencial y lo virtual es clave. ¿Y cuál es el puente? El sistema educativo. El sistema educativo como mecanismo para transformar a las personas y transformar el futuro. En ese ámbito, yo lo que invitaría a las cooperativas que quieren hacer eso, inicie una cooperativa que no tiene un sistema educativo interno, que no se vincula, que no construye ese sistema educativo, simplemente en su balance ya empieza en soportar el cambio, porque no podrá gestionar ese cambio, porque el teletrabajo terminará deshilando el tejido social sobre el que se asienta. Entonces, el sistema educativo es el constructor de un lenguaje nuevo, de un lenguaje común, de un tejido social sobre el que las relaciones, sean físicas o virtuales, se asientan y se potencian. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que tenemos tiempo por una ronda más de preguntas. Yo voy a intentar juntar algunos temas. Vamos a hablar sobre un poco el entorno. Y estoy hablando de la infraestructura en tus países, los sistemas de pagos electrónicos, la reglamentación, si está facilitando, si está complicando. Roberto, tú puedes abrir la discusión, comentar un poco su visión sobre si la infraestructura digital en cada país es importante, cómo tú ves si las cooperativas tienen libre acceso a los medios, cuál es tu visión sobre reglamentación e infraestructura. Gracias, Terence. Sí, con gusto. En cuanto a infraestructura, por supuesto, hay retos sobre todo para tener acceso a estos lugares donde las cooperativas de manera específica se enfocan, ¿no? Como ya decía, áreas rurales y semirurales, ¿no? Pero además, el tema de la falta de competencia y los costos asociados al acceso al uso de la tecnología. Y de ahí lo estratégico que resulta, lo que señalaba Juan Carlos en cuanto a el propio desarrollo de las capacidades digitales y tecnológicas, que por supuesto que es muy difícil, y ahí es donde se vuelve tan estratégica la cooperación, el sumar, el hacer equipo entre las diferentes cooperativas. Por el lado de la regulación es incuestionable. Yo sí veo que existe un gran desafío, como lo decía en un principio, para que quienes diseñan política pública entiendan que los retos que tenemos enfrente no se resuelven desde el escritorio y con una visión segmentada. Si no entendemos la importancia de una visión más integral, más completa, que permita apoyar el trabajo que hacen estas instituciones, les hacemos más difícil el avance. Y además creo que la tecnología puede ayudar para que el regulador modifique precisamente o supere estas dificultades y creo que simplemente es cuestión de empezar a dialogar con un enfoque mucho más constructivo. Gracias, Roberto. Roxanne, I don't know if you heard the question. When you mentioned regulation as being so important, how you're on the cusp of being regulated like the banks. How do you feel the regulation and the rest of the infrastructure around digital payments, digital services in Jamaica? Is it helping or hindering your digital journey? Well, as it relates to the regulatory environment, I think in general, the regulations that relate to, you know, just onboarding new clients, you know, which would be primarily the anti-money laundering legislations and stuff. There has been efforts to simplify this process. And, as mentioned earlier, you know, there are protocols around simplified due diligence, which will aid the financial inclusion efforts and will also help to support how we are able to better serve some of the underserved communities, which we intend to be able to do through our enhanced technology.
So for sure, I think the efforts of our local regulator here are more progressive as it relates to just digital pursuits of our marketplace. You know, we have larger players in our financial services space who are maybe somewhat more advanced than the credit unions are. And I think that is beneficial to the overall ecosystem. The regulator also has a regulatory sandbox, which, you know, helps to promote innovation in the digital space. There's an established digital payments platform that exists, or an established payments platform that exists here in Jamaica. So I think with those developments and the openness and inclusiveness that we're seeing in our space, while there will be an increased burden from a regulatory perspective, just to ensure, you know, the soundness and stability of the deposit taking institutions, I think there is an accommodative and a progressive kind of environment for us as we pursue the digital ambitions here in Jamaica. Thanks a lot, Roxanne. Pasando a Jorge, ¿cuál es tu visión en relación a la reglamentación, infraestructura en Colombia? ¿Está facilitando o complicando tu camino digital? Gracias, Terence. Yo pienso que por efectos de tiempo, a veces es uno un poco complicado pues, poder abordar los diferentes temas que esta pregunta podría tener. Yo quisiera mencionar que en Financiera como Ultrasan nosotros hoy tenemos a unas personas que denominamos asesores comerciales externos y ellos van con una tablet a sitios, digamos, urbanos y rurales y podríamos de cierta forma decir que llevan a Financiera como Ultrasan debajo del brazo. De esa manera nosotros creemos que no estamos perdiendo como ese cara a cara, ese face to face, para un tipo de población que seguramente no estarían tan dispuestos a ser efectivamente digitales. En Colombia, en mi entender, se ha luchado bastante para que toda la población tenga acceso a Internet. En general, consideramos que eso pues, puede ser. Existen también otros tipos digamos, de redes de cajeros, bastantes fintes, una asociación de fintech en Colombia, asociaciones, la federación que ya mencioné, todos con el propósito de hacer que las cooperativas sean más y más y más incluyentes. Yo creo que las cooperativas también en algún momento, tal vez por efectos de su estructura interna, tal vez el consejo de administración, las juntas, las asambleas, a veces pueden convertirse en que las decisiones en términos de una palabra que en Colombia utilizamos es aparatosas, ¿no? Un poquito más complejas. Y yo creo que Financiera como Ultrasan trata de ser un poco más práctica y tomar decisiones sobre el camino rápido. Porque también cuando nosotros hablamos de futuro, a mí me parece interesante hablar del futuro, pero el futuro también hay que insertarlo en el presente. O sea, nosotros no podemos ser como unos procrastinadores, que las cosas las podemos hacer como un poco, tal vez la palabra futuro, de alguna manera a nivel del inconsciente, podemos estar diciendo esto lo podemos hacer después y no podemos hacerlo después porque entonces no hacemos viable ese futuro. Nosotros tenemos que pues hablar seguramente en presente, siempre en presente. Las oportunidades son muchas. Yo creo que desde el punto de vista de capacidad técnica y tecnológica, en el caso colombiano, yo creería que las cooperativas podrían, como lo he mencionado en el transcurso de la mañana, buscar muchos aliados que nos podrían ayudar a avanzar en ese camino digital. Y el ente de control sí tiene un papel, como lo menciona Roberto, supremamente importante. Y nosotros, particularmente, Financiera como Ultrasan, a través de la Federación, ha pues tratado de buscar mecanismos para que tengamos un criterio un poco más igual, más igualitario, para que nosotros podamos tener como un tiquete a la libertad del proceder. Porque pues, los ejemplos son varios, ¿no? Solo por mencionar uno, a las cooperativas le exigen el reconocimiento del cliente. Y esa exigencia pues, es bastante amplia. Normalmente es bajo la identificación de bastante información. Pues dentro de las plataformas digitales, a quienes queremos contestar,
El cliente digital es una persona que quiere las cosas rápido, que no puede, entre comillas, perder el tiempo. Entonces, si él va a comparar una entidad que le pide un ID y un nombre y con eso ya se vuelve parte de la entidad, y va a comparar a la otra que le pide una larga lista de información, pues seguramente la decisión de cuál va a tomar está clara. En ese sentido, pienso que sí tenemos las cooperativas en Colombia una desventaja, que no se ha regulado al nivel que el concepto de transformación digital tiene. Y es un gran reto del ente regulador, es un gran reto pues, de las cooperativas como tal, y es un gran reto también pues, de las federaciones, de las asociaciones y los mismos proveedores de servicio para que en conjunto podamos empujar un proceso que nos conduzca a que la transformación digital del sector de ahorro y crédito sea una realidad y no una ilusión. Muchísimas gracias, Jorge. No vamos a tener tiempo para más preguntas, pero quiero pasar la palabra a Juan Carlos. ¿Cuál es tu visión sobre la cuestión de infraestructura y también reglamentación? ¿Está facilitando o está complicando tu vida en Ecuador? Voy a ser muy breve. La primera, sobre lo que dijo Jorge. ¿Qué preferimos? ¿Un número para que consuma o un ser humano para que construya? Creo que lo segundo, aunque va más difícil, por el lado educativo puede avanzar. Pero uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es que también el sistema de pagos no evoluciona, no ha evolucionado, y las barreras de entrada de estas nuevas tecnologías está asociada a los sistemas de pago estandarizados que ya existen. Porque los sistemas de costos, los sistemas de precio, diría yo, más que de costo, son bloqueos fundamentales. Si en el sistema que estamos ahorita, que está funcionando, que está operando, el sistema de precios genera altas tasas de ganancia, ¿por qué no es viable que entre un sistema mucho más económico, más barato, más ágil, más eficiente, más seguro, pero que tiene rendimientos de escala mucho más grandes o condiciones diferentes? Entonces eso creo que es lo más duro en nuestro país, sobre todo aquí en Ecuador. Las barreras de entrada y los bloqueos generados por la misma estructura e infraestructura de costos ya existente, que botar lo que ya tienes, habiendo invertido tanto dinero, para entrar en otra metodología o en otra forma es muy costoso. Gracias por el espacio. Gracias, Juan Carlos. Bueno, lamentablemente el tiempo esgotó. Entonces, gracias a todos nuestros panelistas por esta enriquecedora conversación y también a los participantes por tus preguntas interesantes. Voy a pasar la palabra a mi colega Gabriela para terminar. Gracias. Muchas gracias, Terry. Nuevamente agradecemos a todos los panelistas por compartir sus experiencias. Quisiera solo únicamente recalcar la conclusión en tres puntos importantes. A pesar de las diferencias tanto para los bancos comerciales como para las cooperativas financieras, la digitalización es cada vez más importante para mantener relevancia en mercados que cambian velozmente. La transformación digital orientada a clientes y o procesos es crucial para que las cooperativas se mantengan competitivas. Los panelistas lo han mencionado muy bien. El enfoque social es uno de los valores agregados más importantes de las cooperativas. La imagen y prestigio de estas instituciones entre sus comunidades crean un vínculo virtuoso que incentiva a los empleados a esforzarse continuamente por mantener dicho prestigio. En este sentido, las cooperativas más avanzadas en lo digital comparten un enfoque social y mantienen al ser humano, al cliente, en el centro de toda la operación. Como todos sabemos, la tecnología no es un fin, sino es un medio y una herramienta para incrementar la eficiencia de cara a sus miembros, a sus clientes, con productos más innovadores, ágiles y sobre todo competitivos en el mercado. Finalmente, la transformación digital depende de varios factores que recaen en la capacidad operativa e infraestructura de cada cooperativa. Y encontrar aliados, ya lo han dicho los panelistas, es estratégico y clave. Acceder a más recursos financieros hace posible que las cooperativas avancen más en la digitalización. Sin embargo, el apoyo financiero debe ser lo suficientemente flexible y debe estar diseñado de manera adecuada para que las cooperativas lo aprovechen por completo. A veces el acceso a expertos que proporcionan asesoría, asistencia, entrenamiento, es aún más importante que tan solo tener los recursos financieros. Desde Bidinvest estamos comprometidos al desarrollo económico, social y ambiental de la región. Y por supuesto comprometidos con las cooperativas financieras para apoyarles en esta ruta de transformación digital. Muchas gracias a todos por la participación en este evento.
Muchas gracias.